Hola, hola, ¿cómo están, querido público de Multimedia 7? Bienvenidos, yo soy Angélica Palacios, me da mucho gusto que usted me acompañe este día, en donde le estoy dando continuidad al tema de Carla Panini. Quiero compartirles que el día de hoy hice la invitación a una psicóloga que es especialista en parejas y le doy la bienvenida a Rosa Chávez. ¿Cómo estás, querida Rosa? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarme, Angélica, saludándote acá desde Guadalajara. Muchas gracias, Rose. El motivo de poderte contactar es porque me gustaría saber tu punto de vista, tú que eres especialista en parejas, y que al público nos quede como más claro cuál es el comportamiento de una mujer como Carla Panini, una mujer que le arrebata el marido a su mejor amiga traicionando el tema de la amistad, una mujer que hoy públicamente es señalada porque al quedarse con el marido, sabiendo e incluso, mira, Rox, sabiendo que otra mujer, en este caso, le señala que también la había engañado, y me refiero a Fabiola Martínez, que le dice, oye, yo también anduve con tu pareja. Y ella, aún sabiendo todo eso, traicionando a la amiga, sabiendo que le ponían el cuerno, decidió casarse con este hombre. ¿Qué me puedes decir del comportamiento de una mujer así? Bueno, pues aquí hay mucho que analizar. Mira, primero dice un dicho que es muy popular y dice, dime de qué presumes y te digo de qué pareces. ¿A qué me refiero con esto? Que una persona que tiene deseo o hace por llamar la atención es que en realidad tiene un yo muy débil, ¿sí? Y entonces trata de que la vean como alguien que va a llamar la atención. ¿Y cómo? Bueno, pues entonces dice, y también aquí vemos otro caso, ¿no? La envidia hacia otras, que dice, yo voy a ser mejor que tú. Entonces, ¿qué hace? Toma lo que no es suyo, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes? A las que tiene cerca. Seguramente podría pensar yo en estas mujeres, sin hasta un análisis personal, que regularmente cuando ya hablo con ellas en terapia, pues descubro todos los complejos que tienen. Por ejemplo, que desde niñas no fueron aceptadas, fueron criticadas, tuvieron envidia ahí con alguna hermana o preferencias de los papás hacia ellas, y entonces fueron muy limitadas, y cuando pueden, en su vida adulta, viene todo un resentimiento, y entonces dicen, tomo lo que no es mío. Entonces, podría hacer ese análisis regularmente. Mira, por ejemplo, se da mucho en los artistas, se da mucho en los políticos, esas personas que las ves tan seguras, que les encanta hablar en público y eso, en muchas ocasiones tienen un yo muy débil, ¿sí? Una baja autoestima. Y que el aplauso, el sentirse con poder, es una autoestima fingida, ¿sí? Ahora, lo curioso es que no hay una autoestima alta, o sea, hay un nivel bien. Ya cuando pasa de cierto nivel, pues tratando de atrapar aquello que no tienen. O sea, eso que te decía, dime de qué presumes y te digo de qué careces. Entonces, regularmente es eso, viene algo desde la familia. Sí. Como te digo, regularmente a veces los papás hacen muchas preferencias entre hermanos, los hacen enemigos. ¿Por qué? Porque a veces un niño tiene mal carácter de niño y lo rechazan, y contrariamente va a tener más mal carácter, entonces va a ser quizás un chico rebelde, desobediente o muy sumiso. Y en la vida ya de adolescente hacia adelante, pues va a tener un cambio en su personalidad. Ahora, esto que señalas es muy interesante, el que una persona, en este caso el perfil de Carla Panini, siendo muy la autoestima baja, quiere el yo sobresalir, al grado de que después de que le quite el marido, de que ella sale con la suya, se casa con el esposo de su mejor amiga, y todavía, ya teniendo lo que ella quería, los hijos que procreó este hombre con su mejor amiga, ahora los obliga supuestamente a decirle, mamá, no tiene buen trato hacia con ellos. Eso es lo que se dice que esta mujer todavía hace. Oye, la típica madrastra bruja de los cuentos, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque yo he tenido pacientes que tienen madrastras y dicen, no, una chulada de mujer, ¿no? Pero la que conocemos nosotros, la de los cuentos, es esa madrastra que lo trata mal, ¿no?
Pero fíjate, ahí sería bien interesante, yo como psicóloga, sería muy interesante enterarme cómo fue la vida de esta persona para llegar a ese nivel de apoderarse de todo. ¿Sí? ¿Qué envidia le tuvo a la amiga para quedarse ella con todo de esa forma? Porque lo pudo haber hecho de una forma, mira, a lo mejor pues más sutil, ¿no? Dices, ¿cómo le quitó la pareja? Pero tampoco los hombres son inocentes, ¿no? Exacto. Porque dices, o sea, si él tuviera respeto, y me refiero en general, si él tuviera respeto, dices, no. ¿Por qué? Porque era la mejor amiga de mi esposa y no puedo, o de mi pareja, y yo no puedo. O sea, hay cosas que no te lo permiten, y eso se llama lealtad, ¿no? Exacto. Sí, o sea, y entonces él está siendo desleal. Y fíjate que conocí un caso ya de unas, pero ahorita me viene a la memoria, sí, donde sucede algo parecido, que esta señora también, el señor, que ya murieron ellos, le quita a los hijos, tres hijas, no, eran dos mujeres y un hombre, se los quita la esposa, se los lleva él, el señor, como era rico, era muy dominante, ¿no? Entonces se lo lleva a la nueva pareja y nunca deja que que vuelvan a ver a su mamá. Cuando la señora está muriendo, su verdadera madre le manda una carta y le suplica que permita a los niños, que eran sus hijos, a verla. Y él no lo permite. Y entonces crecen ellos. Una de ellas, que fue la que yo conozco, tenía toda la vida, tuvo resentimiento y toda la vida tuvo enfermedad de una cosa y de otra, ¿sí? Y fíjate que un día, viendo el acta de uno de sus hijos, que vendría siendo el nieto de este señor, sí, me doy cuenta que en el acta pusieron a la que sería la madrastra como si fuera la madre. Uf. Y dices, ¿cómo es posible? Pero era un pueblo y donde les permiten todo, ¿no? Ahora, la señora murió resentida toda la vida. Sí. Yo creo que ese caso es muy, muy similar y me da mucha tristeza saber que así como nos cuentas esta historia, la historia de Carla Luna, tal vez se replique en la sociedad en distintos grupos sociales y que ahora, fíjate que este tema de Carla Panini, la bruja mala, se refugia en la religión, diciendo que ella está sanada y que ella todo lo hace bien. ¿Por qué hacer o aparentar ante un grupo social religioso un comportamiento y en la vida real actuar de otra forma? Bueno, con todo ese perfil que tú me estás mostrando, te puedo decir que realmente ella sí tiene un trastorno de personalidad severo, ¿sí? Que puede ser desde un trastorno histriónico o una paranoia, donde ella se está pues haciendo la víctima, la buena, ¿verdad? Pero sí es pensando nada más en que fuera trastorno de personalidad histriónico. O sea, quiere decir, un trastorno de personalidad histriónico es aquel, pues histrión le dicen un actor, ¿no? Es el que puede hacer diferentes personajes, ¿no? Pues ella se puede hacer la santa, la víctima, la buena, ¿verdad? La buena amante, la buena madre, y en la vida real no es. Entonces sí, sí, el perfil me parece que ella sí tiene un trastorno severo de personalidad. Ahora, ¿esta mujer también puede llegar a dominar a su hombre? En este caso, Américo Garza, obviamente, ¿lo puede dominar? Obviamente, sí. Y si él está permitiendo todo eso, pues él tampoco es una víctima, ¿no? O sea, se está dejando llevar. Porque dices, como te decía desde ese ratito, ¿no? O sea, no hay ninguna lealtad ni a sus hijos ni a su esposa. ¿Sí? ¿Dónde está la lealtad? No la hay. Está él traicionando la lealtad, ¿no? Y dejamos de lado la fidelidad, simplemente, ¿no? Tú, por ejemplo, tienes una muy buena amiga y ha sucedido que alguna le dice, oye, es que tu novio me está coqueteando. Dices tú, yo eso no lo puedo permitir, ¿no? O el mismo hombre le llega, mira, a mí me pasó una vez que el esposo de una muy buena amiga me mandó una carta dicharándome. Y luego me habla por teléfono y me dice, ¿qué opinas? Y yo, oye, pues agradezco mucho tus halagos, ¿verdad? Le dije, pero yo no puedo y yo no siento lo mismo por ti. Pero o sea, tú pones el agua. Pero esa es una persona leal, pero sí, la que no es leal y la que, en este caso, pues, el hombre
tampoco se respeta a él mismo, no respeta a la esposa ni a sus hijos. ¿Hasta dónde puede llegar el límite de este comportamiento? Bueno, un hombre, cuando está en una relación así de ese tipo, donde permite, lo domina totalmente. Acaban dominándolo totalmente. Mira, estoy recordando a otro paciente y, bueno, pongo ejemplos sin dar nombres, ¿verdad? Este hombre, la mujer, se fue con su mejor amigo, desaparecía 15 días y el esposo, el verdadero, estaba tan, tan debilitado que ella llegaba el fin de semana con regalos a los niños, que regularmente sucede lo contrario, ¿no? El que hace eso es el hombre, ¿no? Pero era ella. Entonces llegaba con regalos a los niños y él se iba a un hotel con ella, hace cuenta que él disfrutaba esas lunitas de miel de fin de semana y la mamá de él furiosa porque ella era la que cuidaba a los niños. Oye, el bebé tenía 8 meses. Entonces la mamá de él me la manda a terapia diciendo, ¿cómo es posible que mi hijo esté tan atarantado, no? Me lo manda a terapia y entonces un día yo le dije, oye, te voy a dejar de tarea que le quites ella los pantalones. Porque se llevó tus pantalones. Bueno, le dije de otra manera. O sea, ¿cómo se logra eso? Que una, que ya estando en ese problema, ¿cómo lo logran? ¿O sexualmente, y se llevan tu autoestima, ¿no? Eso sí lo saben los hombres, ¿verdad? Hay una frase por ahí que dice, se encula, ¿no? Pues pero, es que el dominio es sexual. Pero, perdón que te interrumpa, pero es que ayer justo entrevisté a la que había sido también una supuesta canita al aire, dicen, ¿no? Un resbalón, un amorío de ocasión. La mujer se llama Fabiola Martínez y dice que en la intimidad este señor en cuestión le dijo que no era buen amante. O sea, esto que tú me dices que igual por ese tema los atraen, él había reconocido a su esposa que era mejor que con la que ahora, la amiga, y sin embargo siguen ahí. ¿Por qué ese comportamiento? Pues me voy a atrever a decir algo en general, sin lo particular, porque digo, no puedo a él calificarlo sin tener todo el contexto, ¿verdad? Pero a lo que tú me estás diciendo, cuando un hombre en general, y estoy hablando de los hombres, luego digo las mujeres porque son casi igual, ¿no? Pero cuando un hombre anda con varias mujeres y desprestigia a las mujeres con las que ha andado, ese hombre no está bien con su parte masculina, ¿sí? Es un gallo pisando gallinitas, va a sentirse el rey del gallinero, ¿sí? Es la forma en que él se reafirma como hombre, ¿sí? Igual una mujer. Cuando una mujer anda con un hombre, con otro, y hace que ellos se enteren, en los dos casos hace que se enteren, ¿por qué? Porque descaradamente o a veces dejan señales, por ejemplo, un boleto del hotel, un boleto de avión, ¿sí? En el caso de los hombres, que la camisa manchada, señales, dejan señales, ¿sí? Sí. Es porque necesitan reafirmar su masculinidad o su feminidad. Digamos, puede ser otra cosa. Traigan un resentimiento, un hombre puede traer resentimiento con su madre, que no lo ha resuelto, ¿sí? Okay. Un Edipo no resuelto, eso lo vemos mucho en psicología, un Edipo no resuelto es, esa madre fue muy posesiva con él la odia, puede ser consciente o puede ser inconsciente, y entonces él se va a vengar con las mujeres, ¿sí? Esa otra mujer que ¿cómo te puedo decir? Que la hicieron o que le dieron tareas como tipo el rol masculino tradicional. Sí. Ahorita pues ya no están, los roles ahorita no están tan definidos como antes. Digamos, el rol masculino, por ejemplo, la pusieron a trabajar para ayudar a la familia. Le dieron tareas, por ejemplo, de cuidar una empresa o de traer dinero a la casa. Esa mujer igual va a necesitar andarse reafirmando y ser posesiva con los hombres. O sea, te digo, puede ser los dos casos. Pero si un Edipo que no está resuelto, ¿verdad? O una madre muy sobreprotectora, o el otro extremo, una madre muy posesiva que no lo dejó crecer, ese hombre va a tener dificultades con las mujeres. Entonces puede que ande con una y con otra reafirmando su masculinidad. Y luego si se pone a hablar mal de ellas, porque mira, un hombre que no tiene ese problema, que se da mucho en nuestro país, así como dicen el macho, lo que hace, digo, lo he visto muchísimo en terapia, ¿no?
ocultarle tan bien a la esposa y respetarla también, que ella o se hace tonta o nunca lo sabe. ¿Sí? O sea, ese hombre no tiene necesidad de andarle diciendo a la mujer, ando con fulana y le ven mes. No, no, no. Ese lo hace tan perfectamente que va a funcionar con esta y con la otra. Perfecto, y las va a tener las dos muy bien. Esas dos mujeres, yo lo he visto muchísimo, no van a tener, nunca se van a conocer, y a veces tiene hijos en ambas partes. ¿Por qué? Porque eso es cultural, ¿sí? Eso está aprendido de sus padres, de sus abuelos, ¿no? El tener varias casas. Mujeres. Oye, ¿y qué pasa en el caso de los niños? Porque también considero que los niños afectados deberían de tener una terapia en el momento en el que tienen una madrastra que los presiona a que no reconozcan a su madre biológica y le llamen madre sin que ellos lo sientan. ¿Cómo perjudica a estos niños y qué asesoría deberían de recibir médicamente? Bueno, mira, en esos casos yo me entrevistaría con los niños, pues les hago una terapia con dibujos o con muñecos, en fin, ¿no? O sea, que los niños se abran y me tengan confianza. Pero sí, aquí me voy directo a los padres, ¿sí? O sea, no me quedo con ellos mucho tiempo porque, mira, no se trata de estar como contenedor nada más de los niños, ¿no? Sí. Y volverte como cómplice, pues, no. Se trata de que como psicólogas tenemos que resolver en la vida a esos niños. Entonces, en este caso quería cito al papá, por ejemplo. En un caso de esto, cito al papá y le digo, mira, las consecuencias de lo que tú estás haciendo van a ser estas, estas, estas. Y en la psicología podemos hacer pronósticos sin ser brujos, pero podemos decirle, si tú no resuelves esto, va a pasar esto y esto con tus hijos. Una de dos, o que se te van pronto de la casa, o que las niñas se embarazan para poder seguir rápido. O sea, todas esas consecuencias se sí, las tenemos que mostrar, a ver si hay un cambio. Y cuando no, no se puede hacer ningún cambio, porque a veces o no quieren ir a terapia, pero pues ahora, ¿quién puede hacer? Si hacen una denuncia, lo tienen que hacer y los tienen que obligar a ir. Pero a veces no se puede, fíjate, no puedes, que porque el padre es renuente, por la madre tampoco, entonces a los únicos que te llevan son a los niños. En ese caso, bueno, uno se vuelve pues como un sustituto de madre en terapia, que claro, no es tan bueno, porque el chiste se trata de no, de entrarle a todo el sistema que realmente cambie, no nomás una psicóloga que va a estar ahí con el niño y que nunca habla con sus papás, eso ya no funciona. O sea, tenemos que cambiarles el sistema, ¿no? Claro. Y decirles, ¿sí? Estoy hablando para toda la gente que se está conectando, estoy hablando con la psicóloga Rosa Chávez, ella es especialista en relación de pareja. Y querida Rosa, para terminar la entrevista, ¿y cómo podrías emitir un mensaje o una opinión pública sobre todas las mujeres? En este caso, pues te llamo para el tema de Carla Panini, pero que su conducta es similar al de ella, a una mujer que se hace notar, que le quita el marido, que se queda con los hijos, que públicamente es victimizada porque ella dice viva el amor, viva la religión, que es donde yo me disfrazo, pero sobre todo una mujer que todavía no da la cara y acepta lo que hizo. No creo que ella lo vaya a aceptar nunca, ¿eh? O sea, de que ella diga, ay, no, sí, estoy equivocada. No, ella, según ella, está actuando bien. No va a dar su brazo a torcer. El que le tendría que caer el 20 es al padre. Ah. A él es el que le tiene que caer el 20, ¿no? Mira, es por ejemplo en el caso de alguien que tiene una adicción. La familia se empeña en que el adicto vaya a consulta y el otro se niega porque no ha llegado su momento. Entonces yo le digo, necesito que vengan los que están cerca de él. ¿Por qué? Porque ellos lo alimentan de alguna u otra manera. Okay. Una diciéndole, otra vez andas borracho, otra vez así. Y cuando no es cierto, o sea, si todo el sistema no cambia, no cambia nada. Entonces, ahí el que yo le debería, mi sugerencia es, ahí el que tendría que ser es él, porque él ya tiene niños. Mira, si ellos dos hicieron lo que hicieron, pues la amiga ya no está, ya no sufre por eso. Dices que murió, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora, te voy a decir, del cáncer poco se dice. Realmente el sistema biomédico no quiere reconocer que el cáncer tiene un fondo emocional. ¿A qué me refiero? Si alguien que está ya tiempo
guardando emociones reprimidas, como por ejemplo, vas haciendo, quizás no sea el caso de que ella guardó resentimiento, pero sí guardó muchas emociones, porque si un hombre está haciendo estas cosas, es un dolor muy fuerte, es un trancazo, una herida a tu ego. Y entonces el cáncer está comprobado que puede venir, ¿sí?, de traumas, de emociones reprimidas, de un asalto, de un secuestro y demás. Con el tiempo es tanto el desgaste que de ahí puede que derive en un cáncer, ¿sí? Entonces, mira, en el alcoholismo se da mucho. El que vive con el alcohólico muchas veces desarrolla cáncer, ¿sí? De todo lo que guarda y guarda. Y siempre quieren que el adicto cambie. Y miras qué difícil es tratar a la compañera o al compañero, porque también hay mujeres alcohólicas. No se dejan, es bien complicado. Porque creen que ellos son los que están bien, pero ellos alimentan al otro. Pues el caso muy conocido es el de José José, ¿verdad? Cuando él deja a Anel, él entra a rehabilitación y deja de beber. Y no quiero decir que Anel sea la responsable, porque a José José, cuando la conoce a ella, él ya traía un alcoholismo muy, muy exacerbado, ¿no? Sí. Pero la relación se va haciendo tan simbiótica que uno a otro se retroalimenta, ¿no? Dicen el coalcohólico, ¿verdad? Entonces, en los casos, pues, en los que estamos hablando, ya te digo, hay mucho análisis porque le dio a ella el cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues hay mucho que hablar. Hay mucho que compartir, querida Rosa Chávez. Ella es psicóloga especialista en parejas. Y vaya que hay parejas del espectáculo que podríamos analizar. Y si tú me lo permites, me gustaría platicar contigo más adelante sobre una pareja de espectáculos que hoy nuevamente vuelve a dar mucho de qué hablar. Y me refiero a Ninel Conde, Giovanni Medina. Y que nos hables sobre este tipo de relaciones en donde te dejo, pero no te dejo, pero estoy, pero no estoy. ¿Te parece bien que lo hagamos en una próxima emisión? Con todo gusto. Y sabes que yo atiendo llamadas también a distancia. Perfecto. Para todo el público que te quiera consultar, ¿tienes redes sociales? ¿A dónde te pueden llamar? Sí, pues mira, tengo página, rosachavez.com.mx. Okay. Y me encuentran en YouTube, en Facebook, en todas las redes estoy. Perfecto, ahí está. Rosa Chávez, bienvenida a la familia Multimedia 7 y te voy a estar conectando con el público para que, por favor, todos los que nos están en este momento mandando mensajes, déjenlo también debajo de este video, que personalmente les vamos a contestar y vamos a atender cada una de sus peticiones. Así es que, bueno, yo soy Angélica Palacios, ella es Rosa Chávez, psicóloga especialista en parejas, y nos conectamos en una próxima emisión. Gracias, Rosa. Hasta luego. Adiós.